Hola, buenas tardes. La Comisión de Ciencia y Tecnología del Instituto Patria presenta ciclo de entrevistas de ciencia y tecnología. Para aquellos que quieran comunicarse con nosotros, lo pueden hacer en nuestro Facebook, Instituto Patria Ciencia y Tecnología, o enviarnos un mail a cienciaytecnología.instpatria@gmail.com. Hoy vamos a hablar de propuestas y acciones del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Por eso ya estamos en comunicación directa con Jorge Aliaga. Hola Jorge, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros y queremos contarle a nuestra audiencia que Jorge Aliaga es doctor en física de la UBA, es profesor del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, investigador independiente del CONICET. Actualmente, secretario de Planeamiento y Evaluación Institucional de la Universidad de Hurlingham. Jorge, contanos, ¿en qué consistió y cuál fue el objetivo del observatorio que realizaste durante el macrismo? Sí, bueno, a ver, yo he tenido una cierta trayectoria en gestión, fundamentalmente universitaria. Fui durante 8 años decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y después, cuando terminé en el 2014 el decanato, estuve un periodo en el Ministerio de Ciencia como subsecretario de Evaluación Institucional. Y de ese paso por la gestión, de alguna manera, me permitió tener una mirada para poder, de alguna manera, si querés, predecir o intuir lo que podía llegar a pasar con la política del gobierno que asumía en diciembre del 2015, con el gobierno del ingeniero Macri. Y, bueno, me pareció justamente, yo preveía que lo que iba a ocurrir era un cambio esencialmente de modelo de desarrollo. Yo soy, de los que cree que no es independiente la importancia que pueda tener para un país el desarrollo del sistema científico, del modelo de desarrollo que tiene ese país. Es decir, si un país realmente se va a dedicar a producir materia prima, entonces probablemente el aporte que necesite el sistema científico tecnológico sea muy escaso. Yo pensaba, por la edad que tengo y por haber visto y conocido algunas etapas de la Argentina en distintos periodos, que podía venir una vuelta a tratar de desindustrializar el país y a primarizarlo, y que intuía que eso iba a implicar que de alguna manera perdiera relevancia ciertos desarrollos. Recordemos que veníamos de un desarrollo continuado que venía de INVAP, de producir reactores de producción de radioisótopos, a producir radares, a producir satélites, y eso era toda una decisión política del Estado de, destinar el poder de compra del Estado a desarrollar esos sectores. Y eso traccionaba, obviamente, demandas al sistema científico, atrás de esa demanda de desarrollar esos productos concretos. Entonces, bueno, me pareció que esto iba a ocurrir, y entonces fui tomando registro en distintos sectores relacionados con la ciencia y la tecnología de las medidas que iba tomando el gobierno, que algunas eran bastante directas, como por ejemplo recorte de ingreso del CONICET, bajas del presupuesto, bajas de salario, que en realidad no fue contra el sistema científico, sino en toda la administración pública nacional, y también, por ejemplo, se recuerda, se suspendió la construcción del ARSAT-3, que tendría que haber estado en órbita en el año 2019, se suspendió. Recuerdo, por ejemplo, a los pocos meses del gobierno, la ministra Patricia Bullrich yendo a Israel a comprar radares y drones, cosa que estaba antes desarrollando INVAP y que se suspendió. Entonces, bueno, todo eso lo fui, de alguna manera, toda esa compilación de noticias la fui dejando registrada en una página de internet que, de alguna manera permitiera no perder el registro, porque uno después, cuando las cosas vienen a esa velocidad, uno después pierde un poco la memoria, ¿no? Imagínate que eso además fue una cosa en goteo en 4 años, cuando ahora lo que se anuncia es que la idea es hacerlo todo en 100 horas. Entonces, realmente me parece que es importante. Como digo antes, yo no creo que esto sea, que haya sido algo contra el sistema científico.
De hecho, yo siempre recuerdo una charla que dio en febrero del 2016 Peña, digamos, el primo de Marcos Peña, el que estaba en economía, que fue Miguel Brown, Miguel Brown. que fue al Atlantic Council de Nueva York y dijo, bueno, esto es un nuevo país, presentó lo que iba a ser el modelo. Dijo, esto es un nuevo país, nos vamos a dedicar a lo que Argentina es naturalmente competitivo. Y cuando dijo naturalmente, uno debía entender que era sin que el Estado intervenga. Y entonces listó, dijo, bueno, lo vamos a dedicar a agronegocios, a agroindustria, energías alternativas, solar en el norte, eólica en el sur, energía no convencional, es decir, Vaca Muerta, en la medida que el precio del petróleo lo haga rentable, si no, no, minería, productos audiovisuales, porque hay un nicho de Argentina para producir productos audiovisuales para vender al mercado hispano, y software. El resto se tiene que reconvertir. Por decir algo, hay muchos que dicen, sí, los autos en Argentina, por ejemplo, salen más caros que en Chile. Bueno, el detalle es que en Chile no tiene fábrica de autos. Y hay 500.000 personas en Argentina, empleos directos de la industria automotriz. Entonces, digo, si vos solo ponés en la ecuación cuánto sale sin pensar digamos, la mano de obra que genera ciertas industrias y demás, la realidad es que no hay países con la relación producción de materia prima, población, como la que tiene Argentina, que no tengan industria. Es decir, para que Argentina pudiera vivir solo de sus productos primarios, tendría que tener cuatro pampas húmedas o la cuarta parte de la población. Bueno, de alguna manera, hay un modelo que dice, bueno, está bien, hagamos un país para esa cuarta parte de la población y el resto que se arregle. Bueno, si vos no querés eso, la única forma es generar mayor valor agregado y generar, eso se hace desarrollando industria. Bueno, un poco esa fue mi idea, fue tratar de dejar eso reflejado en algún lado. Bien, la verdad, un proyecto fantástico. Hablaste que lo hiciste en una página. ¿Está disponible todavía Sí, actualmente esa página? yo tengo un sitio web, jorgealiaga.com.ar, y ahí, digamos, está un poco, bueno, mi trayectoria en gestión, en investigación, está la página del observatorio, todo esto con columnas y de opinión y demás. Y también ahora con COVID, todo un área de datos COVID y demás. ¿Sí? Así que sí, fui generando, está todo disponible. Perfecto. Pero Entonces, aquellos que de alguna quieran manera. visualizar esa información, tienen que entrar en tu página, que es jorgealeaga.com.ar. .com.ar. Perfecto. Exactamente. Sí. Sí, digamos, yo no borro los posts. No quiere decir que no me equivoque, pero me hago cargo del beneficio de inventario y lo que puse está ahí. Perfecto. ¿Y cuál sería tu opinión, tu apreciación de la situación actual del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología? Mira, Y también si sí. puedes darnos una idea de cuál puede ser el impacto de la aplicación de la Ley de Financiamiento de Ciencia y Tecnología. Claro, bueno, de nuevo, yo creo que lo central es el cambio de modelo de desarrollo. Y te doy un ejemplo concreto con algo que ya comenté. Cuando asumió el gobierno actual, una de las primeras cosas que hizo, y la había puesto como condición Rossi para asumir en defensa, fue la aprobación del FONDEF. Del Fondo para la Defensa. Eso fue una cantidad de plata que se asigna para que las compras que tiene que hacer el sector de defensa la haga justamente en Argentina, todo lo que se pueda hacer. El que fue gerente de INVAP, Cacho Tegui, tiene un video muy, muy interesante de hace unos años que todavía se puede encontrar, ya falleció Cacho, pero se puede encontrar en internet, que él relata en un momento toda la trayectoria de INVAP y cuenta cómo vino el gerente de la NASA finales de los 90 a visitar INVAP y ellos muy entusiasmados para mostrarse bien ante la NASA y el gerente lo felicita, le dice la verdad que lo que están haciendo es fantástico. Entonces le dice, bueno, ustedes podrán entonces hacer algún contrato con nosotros, comprarnos alguna parte que ustedes necesitan.
le dijo, bueno, mira, no, 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 no. Nosotros, ustedes lo que están haciendo es fantástico. Nosotros lo que vamos a hacer son tener contactos, no contratos. Sí, contacts, no contracts. ¿Por qué? Porque el dinero del pueblo de Estados Unidos se gasta en empresas de Estados Unidos. Entonces, digo, lo razonable es justamente que exista un FONDEF, cosa que si vos tenés que tener, por ejemplo, radares 3D, lo construyas en Argentina. Eso fue una decisión que tomó Néstor Kirchner en el 2005. El compra argentino. Sí, sí, claro, bueno, a ver, justamente, Néstor Kirchner, Filmus lo cuenta mucho porque él era ministro en ese momento de Educación y Ciencia, que lo mandó a una reunión donde había sectores de distintas fuerzas armadas que iban a proponer distintos proveedores internacionales. Y él le dijo, bueno, vos los escuchás, y cuando termina la reunión vos le decís, bueno, muy bien, muchas gracias, pero está decidido que lo va a hacer INVAP. Y el día anterior se había reunido con la gente de INVAP y le había preguntado si se lo podían hacer. Le dijeron que sí. Y la realidad es que lo hicieron. Es decir, INVAP desarrolló radares para aeropuertos, después desarrolló radares para defensa y después desarrolló además radares meteorológicos. Y alguno te hace la cuenta, que la habrás visto también cuando se hizo la refuncionalización del almirante Irízar, que te pasan los gastos a dólares y te dicen, bueno, esto costó tantos dólares, se podría haber comprado afuera, más barato. La cuenta esa, lo engañoso que tiene, es que vos acá no pagás en dólares. Justamente, una cosa que tiene mucha actualidad con la falta de dólares que hay hoy. Es decir, cuando vos haces una cosa que gastás en Argentina, alguna parte que la tenés que importar la pagás en dólares, pero los salarios se pagan en pesos. Mucha materia prima, digamos, cables, muchas cosas se fabrican en Argentina, y eso da trabajo a fábricas, y todo eso paga impuestos en Argentina, genera recaudación en Argentina, es decir, mueve la economía argentina. Entonces, hacer la cuenta de pasar al cambio en dólares y comparar es decir, bueno, te da lo mismo si el trabajo se lo das a alguien del extranjero o a alguien de acá. Y eso no lo hace ningún país del mundo. Entonces, lógico, lógico. Entonces, digo, ahí hay un tema. Y vas a hacer una cuenta muy simplificada, porque esa cuenta es muy simplificada. Porque... Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Pero digo, la hacen, la ves todos los días. Yo te puedo mostrar la nota de La Nación cuando fue lo del almirante Irízar. Entonces, el hecho de que haya una decisión política de que se fabrique lo que se pueda acá, que se desarrolle lo que se pueda acá, que se termine el proyecto Karen, el reactor Karen, que se hagan centrales, bueno, todo eso en distintos sectores y otras cosas que se podrían hacer. Bueno, el proyecto de litio ahora con YPF Litio. Todo eso, verde. Por supuesto, todo eso demanda un sistema científico tecnológico. Es decir, no es al revés, no es que el sistema científico tecnológico tiene un valor en sí mismo como si fuera una obra de arte. Que vos te sentás y la apreciás y decís, ¡ay, qué lindo sistema que tengo! No. Vos tenés necesidades y entonces el sistema científico, digamos, por supuesto que dependerá también de, por ejemplo, vos querés darle soluciones tecnológicas sofisticadas al agro, bueno, tenés un lugar como el INTA que haga desarrollos específicos. Si querés nuclear, tenés la Comisión de Energía Atómica. Así con cada órgano del sistema científico que tenés y las universidades, que en principio son donde vos formás los recursos humanos para todo el sistema, porque esa es la función fundamental de las universidades. Todos los que se forman para hacer ciencia se forman en las universidades haciendo un doctorado ahí. Entonces, todo ese sistema cobra sentido cuando vos tenés un modelo que lo demanda, que lo tracciona. Y lo que ha ocurrido es que en el 2014 se había presentado un proyecto de ley para darle un marco de previsibilidad al sistema científico, que es la ley de financiamiento. Durante el macrismo se aprobó en el Senado y la Cámara de Diputados, la Comisión de Economía, la Espina, que estaba de presidencia, nunca trató el proyecto, lo dejó caer, y se retomó el proyecto en el 2019, el actual gobierno lo volvió a presentar, y ahí paradójicamente la oposición lo votó. Si lo mismo que habían rechazado antes, lo votó. Entonces, hay una ley aprobada, en principio por consenso, con lo cual uno asume que debería continuarse, que prevé que digamos,
lo que demanda del presupuesto los organismos de ciencia y técnica, que cuando empezó esto hace un par de años era el 0,25% del Producto Bruto Interno, vaya subiendo en 10 años progresivamente hasta llegar al 1%. Es decir, que sea cuatro veces en términos del Producto Bruto, lo cual es una buena cantidad de recursos. Y una de las cosas que ha permitido financiar, por ejemplo, en estos últimos meses, es la incorporación de 1.000 nuevos científicos a distintos organismos, porque hasta ahora venía siempre la incorporación en términos del CONICET, y todo se centraba mucho en el CONICET. Bueno, ahora se corrió el eje, y se dijo, bueno, vamos a incorporar, ¿cuántas personas se requerirían nuevas en el INTA, en el INTI, en la CONEA, en el IDEP, en el Instituto Antártico, el Instituto Nacional del Agua? Y se han incorporado personas, investigadores jóvenes, a esos organismos. 1.000 cargos nuevos en todo el sistema. Eso se puede hacer porque tenés un financiamiento marco de mediano plazo, que es esta ley, la ley de financiamiento del sistema científico. Bien, durante la pandemia te veíamos todos los días en la televisión, tomaste un rol muy activo de comunicador, ¿no? Eras prácticamente el comunicador que comunicaba todo lo que pasaba. ¿Cuál fue tu intención cuando encaraste la actividad? Bueno, vuelvo a lo que decía al principio. La experiencia de gestión te hace ver la importancia no solo de lo que se hace, sino de cómo se comunica lo que uno hace. Por ejemplo, si vos me veías en el 2017, yo salía en todos lados y era la referencia que explicaba sobre el ajuste en el presupuesto de ciencia. Y me había hecho experto en analizar el recorte del presupuesto y cómo se ajustaba y demás. Y de hecho, vos vas a mi página web y está lleno de lugares donde están todos los informes anuales de cómo iba cambiando el presupuesto de ciencia. Y yo no era ni economista, ni, digamos, por supuesto que al haber pasado por la gestión de la facultad y demás, sabía de presupuesto y demás, porque uno aprende esas cosas, no por mi formación de físico, sí sé hacer cuentas matemáticas, digamos, pero no sabía de economía, pero aprendí de todo eso, y aprendí cómo se analizaban esos presupuestos, y era el que daba esa información. Lo que usaba era, si querés, mi formación docente, de poder saber cómo explicar las cosas, mi formación de gestión, para ver qué era lo importante, y bueno, lo hacía. Cuando vino la pandemia, intuí que se iba a generar un agujero, primero porque el sistema, el Ministerio de Salud en ese momento estaba desbordado con la novedad, y lo que hacía era sacaba un parte con unos numeritos muy poco amigables y muy poco difíciles de visualizar. Y por otro lado, lo que yo veía era que iba a ser muy difícil poder explicar, por ejemplo, cosas que no iban a ocurrir porque vos habías tomado medidas, lo que llamamos el contrafáctico. Es decir, bueno, está bien, a vos te dicen, pero hicieron tanto cierre y al final no hubo tantos casos. Bueno, sí, no hubo tantos casos porque hicieron el cierre. Entonces, digo, si vos hacías lo mismo que hizo en su momento Nueva York o que hizo en su momento el norte de Italia, y ibas a tener el mismo colapso del sistema de salud que tuvo Nueva York y el norte de Italia. ¿Por qué uno iba a esperar, digamos, porque somos argentinos, no nos íbamos a enfermar igual? Digamos. Entonces, de alguna manera, poder analizar los números y mostrar cómo van cambiando la evolución de una pandemia en función de las medidas que se toman o que no se toman, bueno, un poco me pareció que era un rol importante. Y bueno, nada, de nuevo, manejar datos, poner una página, una cosa simple. Esos números que daban en los partes los puse en un Excel y los subí libre, disponible, en la página web. Y era el único registro que había en ese momento. Después aparecieron otros, mucho mejores, pero el 15 de marzo yo estaba subiendo números a la web, 15 de marzo del 2020, te digo. Es decir, estaba subiendo números a la web con gráficos mostrando cómo venía creciendo exponencialmente los casos cuando todavía había 100 casos. Claro, vos te adelantaste al tablero que después tuvieron los ministerios, que tuvieron las organizaciones mundiales, vos te adelantaste a ese tablero. Fui uno de los que primerió con eso, y lo que terminó ocurriendo es que a los pocos semanas ya habíamos armado una red por WhatsApp con
Martín Barronuevo, Rodrigo Quiroga, es decir, con gente de distintos lugares del país que nos terminamos conociendo con algunos hace poco y con otros todavía no personalmente, pero que hicimos una red justamente para compartir información, para opinar, para discutir. Y muchas veces terminamos, por ejemplo, varios de nosotros como asesores del gobierno de la provincia de Buenos Aires, asesorando en temas justamente. La diferencia fue que, digamos, a nivel nación hubo un grupo de asesores que esencialmente eran asesores del Ministerio de Salud y eran médicos. La ciudad de Buenos Aires dijo que tenía un grupo de asesores, pero nunca se supo cuáles eran. Y la provincia de Buenos Aires lo que hizo fue armó un grupo de asesores del gobernador y era un grupo mucho más multidisciplinario, que incluía gente del personal de salud, pero también bioquímicos, matemáticos, gente de computación, bueno, físicos, gente de ciencias sociales, gente de distintas disciplinas para dar una mirada un poco más multifacética, es decir, un tema tan complejo, digamos, de alguna forma, qué sé yo me acuerdo al principio justamente de haber tenido muchas charlas, en ese momento nadie salía a la calle, es decir, por este medio, digamos, por Zoom y así, con médicos, explicándoles justamente qué quería decir un crecimiento exponencial, cómo se analizaba un crecimiento exponencial. Porque en general muchas veces se usa la palabra crecimiento exponencial como algo que crece mucho. Y no, el crecimiento exponencial es una manera de crecer muy específica, justamente con una función matemática muy específica que es la exponencial. Entonces, bueno, de alguna manera, ¿cuál era la forma de mirar eso? ¿Cómo se hacía? ¿Cómo se analizaban los gráficos? Todo eso fue algo con lo que trabajamos mucho para tratar de ayudar a los periodistas. Ojo. No era una cosa que nosotros monopolizábamos. Muchas veces lo que hacíamos era, teníamos periodistas que nos consultaban para ellos hacer las notas. Es decir, que no eran cosas que nosotros escribíamos, sino que le estábamos pasando letra, si se quiere, pasando datos, información y opiniones a periodistas. Bien, pero no solo hiciste eso, porque vos trabajaste en un sistema de ventilación de ambientes y medición de dióxido de carbono. Claro, bueno, ahí lo que pasó fue también, tomamos contacto se armó en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, se armó una reunión semanal de seminarios. Y en un momento se invitó a un químico español que trabaja en Estados Unidos, José Luis Jiménez, que dio una charla por septiembre del 2020 sobre la pelea que él venía dando, porque la Organización Mundial de la Salud decía que esta enfermedad, el COVID, no se transmitía por el aire. Y él era uno de los científicos que venía discutiendo que sí se transmitía por el aire. Y la verdad es que cuando yo lo escuché, me convenció. Entonces me sumé al grupo que él tenía en España, que se llama Aireamos, y empecé, bueno, a cambiar información, a aprender de lo que ellos estaban diciendo y lo que estaban haciendo. Y bueno, obviamente lo primero que hice fue traje la información para acá. Y además, bueno, la idea es, ¿hay alguna manera fácil de que uno pueda saber si el ambiente en el que está bien ventilado o no? Porque ¿cuál es la idea? La idea es, si esto es una enfermedad que se transmite, primero, es una enfermedad respiratoria. Se transmite de una persona que está enferma, que de alguna manera lo que respira le llega a otra persona que se contagia. Entonces, primero, si dos personas no tienen contacto, no hay forma que se enfermen. Si una persona estuvo en un lugar y estuvo, por ejemplo, emitiendo gotas grandes en la superficie y alguien toca y se lleva eso a la cara, puede ser que se contagie, aunque, y esa era por eso eran las recomendaciones al principio, de lavarse las manos, limpiar la superficie, limpiar todo, pero la realidad es que después se entendió que esa vía, que era posible, no era la más probable, que era poco probable. Entre otras cosas porque en la superficie el virus termina degradándose, termina siendo no infectivo, bueno, que la forma más común era que algunas personas, además, la enfermedad esta tiene otra particularidad, y es que la persona contagia muchas veces sin tener síntomas. Entonces vos al principio no sabés quién está contagiando o no, porque no es que alguien se siente mal, entonces vos sospechás, este está enfermo. No, una persona está perfecta y puede estar contagiando un montón. Si la carga viral es independiente de cómo te sentís. Entonces, una persona que tenía alta carga viral
se ponía en un ambiente encerrado respirando y emitía aerosoles, se llaman pequeñas gotitas de humedad, que adentro tienen virus. Y vos estás 3 horas respirando ese aire, te llevas vos mismo el aire para adentro. Vos pensás que si una persona te tira una gota grande, te tiene que pegar en el ojo para que vos te haga, o en la boca para que te haga mal. Ahora, respirando, estás respirando todo el tiempo aire. Nosotros respiramos 10, 12 veces por minuto. Entonces, estamos todo el tiempo metiendo nosotros aire para adentro, que si tiene virus, nos contagiamos. Y ojo, nos contagiamos de COVID, pero nos contagiamos también de otras cosas. Hay muchas enfermedades que se transmiten por el aire. Entonces, de alguna manera fue traer a la Argentina, y lo tomó el Ministerio de Ciencia y sacó la campaña Ventilar, y el Ministerio de Salud sacó, esto estamos hablando ya de marzo del 2021, la recomendación de la ventilación continua, cruzada. Ahora, en ese marco, bueno, ¿y cómo hago para saber si lo que estoy ventilando es suficiente, demasiado o falta? Bueno, y ahí está el truco de que cuando nosotros respiramos, además de emitir aerosoles, convertimos oxígeno que está en el aire en dióxido de carbono. Entonces, si el aire está viciado, si estamos encerrados, cada vez tenés menos oxígeno y cada vez tenés más dióxido de carbono. Al aire libre, 400 partes por millón de dióxido de carbono, y eso, el aire que exhalamos tiene 40.000 partes por millón. Entonces, rápidamente, en un ambiente cerrado, vos tenés, pasás los 1.000, pasás los 2.000. En un auto, por ejemplo, vos podés tener 2.500 partes por millón de dióxido de carbono en 15 minutos. Porque tenés un ambiente muy chico, entonces rápidamente se pone viciado el aire. Entonces, una buena medida de ver si el aire se está renovando es medir dióxido de carbono. Y ahí lo que se me ocurrió, y esto lo hice en diciembre del 2020, fue busqué en internet cómo se podía construir con cosas muy baratas y muy simples que fueran accesibles para todos en internet, un medidor de dióxido de carbono. Busqué, compré una placa Arduino, que es un controlador muy económico, muy, muy accesible para cualquiera. Compré un sensor muy económico también, que se usan para equipos de ventilación, y con un display, 4 cositas, compré un gabinete de disyuntor diferencial en la ferretería, y con eso armé un código de Arduino, que también saqué ideas de internet y lo adapté para que funcionara, y lo puse todo libre en internet. Entonces, eso lo fue tomando un montón de gente, y se fue, digamos, desparramando. La universidad donde trabajo, la Universidad de Hurlingham, se puso a fabricar medidores, hizo convenios. Después, en julio del 2021, el gobierno de la provincia de Buenos Aires compró, ya afuera, porque era una escala muy grande, 33.000 medidores para todas las escuelas de la provincia. Bueno, se fue generalizando un poco esta idea de que se podía hacer visible lo invisible, porque hay una cosa que es esencialmente psicológica. Si a vos te dicen que respirando te enfermás, vos no podés dejar de respirar. Entonces, te agarra una angustia que no sabés, como el aire, digamos, no es visible, el virus no es visible, no sabes si te estás enfermando o no, y estás intranquilo. Entonces, cuando vos tenés un numerito en un visor que te dice que estás con un aire que es igual al de afuera, y que entonces no tenés riesgo, lo que te da es tranquilidad. Si vos podés hacer una actividad sintiéndote seguro. Y eso es una diferencia enorme. Ahora a lo mejor se valora menos, porque hay menos percepción del riesgo, por estar vacunados. Pero todavía, y eso yo creo que deberíamos asumir, la realidad es que nosotros no consumimos agua potable solo cuando hay epidemia de cólera. Ya sabemos que tenemos que tomar agua potable. Bueno, deberíamos asumir que el aire que respiramos, siempre fuera de pandemia, tiene que ser un aire sano, que esté renovado, para no estar contagiándonos de peste de todo el mundo. Clarísimo. La verdad que nos diste mucha tranquilidad durante toda la pandemia. Y bueno, te queremos agradecer por esta charla. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Estuvo hablando con nosotros Jorge Aliaga. Chao, hasta la próxima.